Hola queridos caninos, y estamos de vuelta en un nuevo video. Y de hecho estamos en el primer video del canal, o del año por así decirlo. Perdón por esa equivocación. Les quiero contar un poco sobre mis propósitos y un poco más sobre cómo va a ser la nueva trama sobre este año en el canal, para que más o menos sepan y vean, se den una idea por así decirlo. Bueno, como primer propósito es valorarme más, saber que puedo lograr todo sin que importen las opiniones de los demás, siempre y cuando no sean positivas, por así decirlo. Mi segundo propósito sería leer todos los libros que tengo ahí comprados hasta el momento, por así decirlo. Los cuales obviamente voy a subir la reseña y la crítica una por una. Creo que son como 5 libros, pero van a ser como 4 reseñas, porque uno es más bien como no tan interesante, pero tal vez sí lo haría, tal vez sí lo publicaría. Bueno, es el segundo propósito. Como tercer propósito es ahorrar para comprarme una cámara de video. Escuchen, dije solo ahorrar. Sí, ahorrar y. Pues sí, nada más solo ahorrar para una cámara de video. Como cuarto propósito sería hacer mi traje o disfraz de Krampus, ya que va a haber un concurso de cosplay el próximo año y mi intención es participar, así que. Uno de mis propósitos es hacerlo lo mayormente creativamente, también posiblemente posible para, si se puede, ganar el concurso, ¿no? Como quinto propósito es acabar de escribir y publicar mi libro, Noche de Monstruos. Los que habrán visto los videos que publiqué y después borré, ya más o menos se darán una idea de qué trata. Lo borré porque pues me decían familiares en general que no era buena confianza publicarlo antes de pu compartirlo, más bien antes de publicarlo, ya que podrían robarme la idea, ¿no? Entonces así es. Es una historia que empecé a escribir desde el 2015, la mejor en el 2016, y en el 2017 supuestamente la iba a publicar, pero no lo hice. Así que, de hecho, aún la sigo mejorando, así que ese es mi punto, ¿no? Bueno, en el 2017 hice la segunda parte, pero no, todavía ni he publicado la primera. Entonces, como propósito es acabarlo, acabar de arreglar de ciertas cosas y publicarlo. Como sexto propósito para el nuevo año es tener un promedio de 9 o 10, ya que falta un año para que vaya, por así decirlo, a la universidad, pero si tengo al menos un buen promedio, eso me ayuda a tener más oportunidades de quedarme en mi opción de universidad o en una mejor, ¿no? Como séptimo propósito es quitarme la pena, es uno muy importante, como por ejemplo en mis videos casi no hablo fuerte porque o grabo escondidas porque me da pena que me escuchen hablar y todo eso, ¿no? Ahora, si se dan cuenta no he dicho tantas groserías, pero pues aún así como que me da pena, ¿no? Bueno, como octavo propósito sería acabar los preparativos para una serie o un proyecto que estoy haciendo en Patreon, que serían como la historia, el guión, el storyboard, entre otras cosas, ¿no? El casting para. Esa es otra razón para la cual quiero comprarme la cámara. Y quiero terminar los preparativos para que ya en 2019 se empiecen las grabaciones, por así decirlo, ¿no? Como noveno propósito sería ser más tolerante, que lo cual va a ser un poco más difícil. No criticar tanto, respetar,
pues es lo que es ser tolerante, ¿no? Como décimo propósito sería acabar los cursos que tengo guardados en mi computadora. Vi más o menos una guía de mi examen de admisión y vi las materias que iba a llevar. Así que guardé en internet, busqué en internet varios cursos y los guardé. No, se ven interesantes, se ven buenos. Entonces, para al menos ir un poco preparado y más informado cuando lo aprende en la escuela o haga el examen, ¿no? Por así decirlo. Como onceavo propósito sería. Disculpen si me tardo, es que los anoté, pero los trato de recordar. Ah, sí, y ese es para el canal y es subir un video cada jueves. Como se dan cuenta, hoy es jueves. Así que, pues bueno, pues sí, subir un video cada jueves. Cada jueves va a haber un nuevo video. Y cada último jueves del mes va a haber un resumen de los propósitos. Ese es con el punto de como alentarme a lograrlo y a la vez enseñarles a otras personas que sí se pueden lograr, ¿no? Con siempre y esfuerzo, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo. Les deseo un feliz nuevo año y que otra vez sus propósitos se cumplan. Si les gusta la idea, pues ya, eso sería todo. Tengo que admitir que mientras grabo esto, no acaba de pasar algo y lo de la tolerancia parece que va a ser lo más difícil de todo. Bueno, ok, entonces, bueno. Si les gusta el video, denle like, compartan, cambiamos de saludo. Hola, queridos caninos, y nos vemos en el próximo video. Adiós.